Una muestra de que la vida nocturna se está recuperando en Torreón después de los meses más agudos de la pandemia del COVID-19 son los reportes de auxilio que recibe la Cruz Roja diariamente y que se elevan los fines de semana. Jorge Luis Juárez, comandante de la benemérita institución, señaló que en lo que va del 2021 se han vuelto a registrar dos reportes que habían dejado de suceder por la pandemia. En lo que hacen los golpeados en, en, en bailes o golpeados en, en la casa en vía pública, eh, y lo que es el, la, los lesionados por arma blanca. Esos sea, no estaban antes, ya se están presentando cada fin de semana. Es, es otra señal de que la gente ya está pues, conviviendo un poquito más como a que lo hacía, lo hacía antes. Los días sábados se tiene un promedio de siete personas golpeadas en riñas atendidos por la Cruz Roja y hasta dos personas lesionadas con arma blanca entre viernes y sábado. También los accidentes viales se han incrementado. La Cruz Roja ha registrado entre 15 y 20 siniestros de viernes a domingo en lo que va del año y en cada mes se ha presentado el fallecimiento de al menos una persona a causa de estos hechos. Eh, tuvimos el de ahora el de febrero que fue el más lamentable, que fueron cinco, cinco personas, tuvimos dos en enero, los cuales perdieron la vida dos personas y uno que llevamos ahora en el mes de, en el mes de marzo. Durante los meses de confinamiento, cuando los negocios no esenciales como bares y cantinas estuvieron cerrados, el promedio de accidentes automovilísticos era de 220 al mes, pero desde que comenzó la nueva normalidad a finales del año pasado, el promedio subió a 280. Para el jefe de socorristas de la Cruz Roja, los tres principales factores que participan en un accidente fatal es el exceso de velocidad, la ingesta de alcohol o drogas y distractores, siendo el principal el uso de celulares. Derek Baquera, Mega Noticias.